caminantes, bienvenidos a una emisión de Radio Totonaca, el poder de los tres corazones. Grabando en vivo hoy miércoles 13 de enero del año 2021, siendo las 19:24 de la tarde-noche, sean bienvenidos. Bienvenidos a esta cabina de radio ubicada en el Cerro del Onix, Puebla Capital, México. El corazón del planeta. Y bueno, decimos que es el corazón del planeta porque está ubicado en el chakra corazón México. Al igual que la India y al igual que otros países. Traemos una nueva entrega del libro Amor Curativo a través del Tao, cultivando la energía sexual femenina. Mandamos saludos a todos nuestros caminantes que nos escuchan, que nos sintonizan en toda América y partes de Europa, en especial a todos nuestros amigos de Sudamérica y en especial a Argentina. Allá tenemos muchos radioescuchas. Les agradecemos su sintonía y bueno, estuvimos contemplando el cuerpo físico, ¿no? Y cómo está compuesto, y nos damos cuenta que somos una antena de percepción. Todo nuestro cuerpo está cubierto por el órgano más grande, que es la piel, y esta antena de percepción, que es la piel, pues es totalmente sexual. La energía más poderosa que contiene el cuerpo humano es la energía sexual, y es por eso indispensable saber cómo canalizarla, cómo manejarla para nuestra autosanación y para nuestro incremento de energía fina, y así lograr desarrollar nuestro ser al mayor potencial posible. Este es el sueño de todos los que estamos sosteniendo el proyecto de energía fina. Y bueno, sin más, les damos la bienvenida y nos quedamos con el capítulo de Amor Curativo a través del Tao. Posiciones básicas de las manos para energizar el cuerpo. El uso de las manos para facilitar la circulación de la energía sexual por la órbita microcósmica para energizar el sistema es uno de los recursos más importantes de la práctica taoísta. Durante el coito, cuanto más puedas prolongar y retener un orgasmo, aspirándolo en vez de liberarlo, haciendo la aspiración del orgasmo mientras tu compañero masculino realiza la gran aspiración en beneficio de su propia salud sexual y controla la pérdida de semen, más aumenta la energía sexual. Llegados a este punto, si somos capaces de guiar el flujo de energía por los canales adecuados, el beneficio será tremendo. Hay diferencias entre nuestros distintos centros de energía que se expanden según va aumentando nuestro conocimiento. Según nos vamos abriendo y descubrimos estas diferencias, nos vamos abriendo también a sus posibilidades. Es muy importante tener en cuenta que, aunque estés abierta para reconocer las diferencias que se produzcan en ti, los demás pueden ver otras de las que tú no eres consciente. No dejes que te limite tu ego. Según se va ampliando tu conocimiento, es esa maduración del conocimiento la que marca las diferencias. Trabajar en algo para conocerlo mejor y poder marcar diferencias nos abre más al tema para el que se trabaja. La zona donde antes se empieza a notar la energía son los centros sexuales, que como ya sabes, están situados de forma diferente en los hombres y en las mujeres. En los hombres se encuentran en la base del pene y en la zona del hueso púbico, mientras que en las mujeres está en el palacio ovárico. Cuando el centro sexual no está activado y se cierra, surgen muchos y diversos problemas sexuales, así como sentimientos autodestructivos, de odio por uno mismo, una actitud negativa ante la vida,
falta de energía, entusiasmo y apatía. Se tiene inquietud y desidia al mismo tiempo. Todo esto produce un comportamiento violento. Centra tu atención en esta zona e irradia lo mismo que el sol tu energía sexual desde tus órganos. Cuando empieza a moverse la energía y el centro sexual empieza a abrirse, se nota una sensación de poder personal creativo, con capacidad para hacer que se realicen las cosas. Entonces empieza a notarse lo positivo y placentero de la vida y se recupera la vitalidad. La zona del perineo tiene la característica de ser algo seguro, sólido y pacífico cuando está abierta, dándonos confianza y seguridad en nosotros mismos y seguridad en el cambio. Si está cerrada, se tiene la paranoia o miedo al cambio. Se tiene una sensación de inseguridad, duda, preocupación y soledad. Durante el proceso del ejercicio, cuando se acumula aquí la energía, puedes notar temblores, sacudidas y escalofríos. Radia tu energía sexual para que baje al perineo y cree una estrella o un sol que resplandezca lleno de belleza. Siéntete afianzada, firme, en paz, llena de seguridad y capaz de encontrarte segura en el cambio. Ahora estás en condiciones de pasar la energía sexual al primer punto energizante. El punto de energía de la bomba sacra. Según os vais acercando tú o tu compañero al orgasmo y vais realizando vuestras respectivas aspiraciones, intercambiad el exceso de energías yin y yang y nota cómo va subiendo el orgasmo. Quédense quietos y relajados por un momento. Abrácense y pongan las palmas de las manos en las nalgas de su compañero y de su compañera, tocando con los dedos la base de las nalgas mientras con las palmas se cubre la zona del sacro. El hombre debe hacer lo mismo a la mujer en cada uno de estos ejercicios. Nota cómo pasa la energía sexual curativa de las manos de tu compañero a tus nalgas y te ayuda a levantar la tuya propia para que suba por la espina dorsal. Al mismo tiempo, tira ligeramente de la vagina y de la parte frontal del ano y después tira de la parte central y la posterior del ano para hacer que pase la energía sexual a la bomba sacra. Notarás en el sacro calor, hormigueo o cualquier otra sensación mientras se va abriendo este punto. Disfruta de este momento de paz. Nota cómo empieza a desvanecerse la tensión y desaparece de las piernas, las caderas, la pelvis, el pecho y el corazón mientras irradias este punto. Piensa que este punto es el lugar donde están las raíces del pasado y el presente que bajan por las piernas, conectando con los nervios que hay en ellas. Cuando está cerrado, el pasado parece una prisión donde se encierran temores inconscientes y la desesperación de que las cosas sigan tal como han sido siempre, sin mejorar para nada. Siente e irradia hasta este punto todos los tesoros de tu pasado, que se convertirán en tu recurso y el brote de todas tus facultades más recónditas, según van formando parte de tu vida diaria, equilibrándote en el tiempo y en el espacio. Esta sensación es muy amplia, ya que la energía está despierta en todas partes. Este es el lugar donde podemos mezclar la energía de la tierra, la sexual y la refinada. Disfruta de este punto todo el tiempo que quieras. El punto de energía de los riñones. Cuando se serenan las sensaciones de los órganos sexuales, el flujo de energía es bajo y puedes continuar el coito, produciendo el máximo de energía sexual curativa. Hagan la aspiración del orgasmo y la gran aspiración. Intercambien el exceso de energías yin y yang y abrácense otra vez tranquilos. Ahora pongan las dos palmas de las manos en las caderas izquierda y derecha del otro, tocando con los dedos las caderas y cubriendo con las palmas también las caderas hacia los riñones y las glándulas adrenales. Son puntos clave como fuentes de energía.
Al mismo tiempo, tira suavemente de las partes delantera y central y posterior del ano y haz que suba la energía sexual curativa al punto de la puerta de la vida, situado detrás del ombligo entre las vértebras lumbares 2 y 3. Mantén la energía en este punto durante un rato y tira después ligeramente de las partes izquierda y derecha del ano, llevando más energía directamente a los riñones. Envuelve los riñones con esta energía como si formases un capullo y después llénalos con ella. Para el sistema taoísta, los riñones son transformadores. Cuando están fuertes, se llenan de presión qi, lo que les permite llevar a cabo la importantísima función de limpiar las toxinas y materiales de desecho que se han ido acumulando en las células. Cuando se han eliminado las toxinas, las células se energizan. Los taoístas piensan también que los riñones y la zona que los rodea son lugares donde se almacena la energía prenatal, nuestra energía principal y las esencias sexuales. Los alimentos elaborados, la polución, las toxinas, etc., de la vida moderna van reduciendo poco a poco la importancia de los riñones como fuente de energía. El agotamiento de la energía de los riñones, el bloqueo del flujo de energía o el cierre del punto de los riñones del punto de los riñones se consideran como las causas principales de muchos trastornos como el dolor de espalda, el desequilibrio, la depresión, la sensación de que se aprovechan de ti y el miedo. La pérdida excesiva de semen produce temores. La pérdida excesiva de energía de esperma vacía los riñones. Este agotamiento es la razón principal de que los hombres tengan miedo y hace que pierdan la confianza en el sexo y en la vida. Situación nada extraña para los hombres en nuestros días. El uso de estimulantes sexuales hace que se agote con más rapidez la energía sexual del hombre. Lo mismo que si echásemos gasolina sobre un trozo de leña que se está quemando. Lo único que hace es acelerar y utilizar la energía vital almacenada en el cuerpo que es tan necesaria para la vida. Si tu compañero eyacula, la mejor forma de revitalizarlo será mantenerlo en este punto concreto de los riñones, ayudándole a recuperar la energía perdida mucho antes que con cualquier droga o afrodisíaco. Coger los dedos meñiques de tu compañero también puede ayudarle a superar este miedo. Los meñiques son el principio y el fin de los meridianos del corazón y del intestino delgado. Cuando los riñones producen temor, este temor afecta en primer lugar a las glándulas adrenales y estas glándulas producen hormonas que afectan al corazón, con lo que aumenta la energía del meridiano, condición que puede desequilibrar todo el sistema. Al coger los dedos se regula el flujo y el equilibrio de energía. De esta manera, tu compañero puede recuperar la confianza y darte su corazón. Recuerda que en la unión sexual cada uno tiene que cuidar del otro. Si él cuida de ti, tú tienes que cuidar de él. Cuando el punto de los riñones está abierto y radiando, se nota una sensación de apertura, generosidad, abundancia y equilibrio. Todos los temores quedan superados con esta radiación. El punto de las glándulas adrenales en la vértebra torácica 11. Cuando notes que la energía sexual está baja, reanuda la actividad sexual hasta que suba al punto más elevado. A continuación, mueve la energía hacia arriba hasta el centro de energía de rejuvenecimiento en la vértebra torácica 11, situado en el punto de la espina dorsal que hay entre los dos pares de costillas flotantes inferiores. Tanto tu compañero como tú deben poner el carpo de las manos en estas costillas inferiores, cubriendo con las palmas el espacio de las vértebras lumbares segunda y tercera.
En esta zona es donde se encuentran los riñones y encima de ellos están las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales situadas en una larga banda muscular que se puede notar en esa zona a lo largo de la espalda. Segregan unas hormonas que incrementan el crecimiento y la fuerza vital de trillones de células del cuerpo. Estas glándulas adrenales son las que hacen que las células duren más y se conserve la juventud. En nuestra vida moderna hay demasiadas tensiones. Pasamos miedo en la calle, en los aviones, en el trabajo. Estamos agobiados con todo tipo de incitaciones, como la publicidad de la radio y la televisión, que intentan vendernos cada vez más cosas. Todas estas tensiones agotan la función de las glándulas adrenales y este agotamiento bloquea el punto de estas glándulas y resulta ser la causa principal de hipertensión, apatía, depresión, tristeza, frustración, insomnio y bajo rendimiento. Para hacer que pase la energía sexual a las glándulas adrenales, tira ligeramente de las partes delantera, central y posterior del ano y del músculo ki. Tira de la energía sexual hasta el punto T11 y siéntala ahí. Después contrae los lados izquierdo y derecho del ano y tira aún más de la energía hasta los riñones y las glándulas adrenales. Envuelve la energía que tienes ahí y nota cómo vitaliza las glándulas la cálida energía sexual. Recuerda que estos ejercicios pueden hacerlos al mismo tiempo los dos miembros de la pareja. Cuando esté abierto el punto de las glándulas adrenales, te sentirás llena de energía, segura, repleta de vitalidad y capaz de conseguir lo que te propongas. El punto de energización del hígado y el bazo. El cuarto punto de energización de la aspiración del orgasmo o gran aspiración para tu compañero es el del hígado y el bazo, situado entre las costillas número 9 y 10, exactamente debajo de los omóplatos. Pon los dedos sobre los omóplatos de tal forma que el centro de las palmas coincida con el límite inferior de estos huesos. Mientras tienes cubierta esta zona, nota cómo tu energía aquí activa la energía de tu compañero. Contrae suavemente las partes delantera, central y posterior del ano, y después la izquierda y la derecha, y haz que suba tu energía hasta el hígado y el bazo, haciendo que pase después a situarse entre los dos omóplatos. El hígado es el punto principal de almacenamiento de energía y contiene la facultad de la belleza natural. El punto de energía del hígado y del bazo, cuando está abierto, da la sensación de libertad y capacidad para asumir riesgos por nosotros mismos y por los demás. Abrir este punto y irradiar la energía puede ayudar también a mitigar la ira, el miedo, la preocupación y la inquietud, los temores del pasado, el dolor de espalda. Relaja la tensión del diafragma, permite que se hagan respiraciones más profundas y mejora la digestión. Es posible que liberes muchos gases o bosteces con frecuencia mientras se está limpiando todo el sistema digestivo. Notas una apertura al momento actual. Al principio puedes empezar haciendo la aspiración hasta un punto o dos solamente, según vayas avanzando. Todas estas contracciones se harán más automáticas y finalmente podrás energizar todos los puntos de una vez. Sin embargo, no confundas estos puntos con los auténticos órganos. Los puntos no hacen más que corresponder a los órganos. El punto del corazón y de los pulmones. El quinto punto de la aspiración o de la gran aspiración es el de energía del corazón y los pulmones situado entre las costillas cuarta y quinta. Nota el borde del omóplato y sigue por él hacia abajo hasta el punto medio que hay entre ellos, que está en la espina dorsal. Nota cómo pasa tu energía a tu compañero y la de tu compañero pasa a ti.
Contrae ligeramente la parte delantera central, posterior, izquierda y derecha del ano y haz que pase la energía sexual a los pulmones y al corazón. Ten mucho cuidado al impulsar la energía al corazón y a los pulmones, ya que el exceso de energía en estos puntos puede producir dolor en el pecho. Es muy útil terminar la órbita microcósmica para evitar esta congestión. Los sonidos curativos del corazón y los pulmones son también muy útiles para liberar la congestión, lo mismo que también lo es cepillar hacia abajo con las palmas de las manos o dar golpecitos en el pecho. Puedes consultar el libro Taoist Ways to Transform Stress into Vitality, donde se puede ver una explicación de los 6 sonidos curativos. El nombre en español es Los caminos taoístas para transformar el estrés en vitalidad. Además de dolor de pecho, el centro del corazón, cuando está cerrado, nos deja con una sensación de desconocimiento de nuestra relación real con las cosas. Podemos sentirnos a disgusto con nosotras mismas, faltas de amor e incapaces de amar. Es frecuente que nos sintamos agredidas. Podemos pensar que estamos abrumadas, con prisas, crueles, arrogantes y solitarias. La peor sensación de todas es la de creernos inútiles y que no servimos para nada. Cuando se abre este centro, notamos como si saliese el sol dentro de nosotras. Tenemos una sensación de alegría y de amor que a veces se transmite fuera de nosotras. Es muy importante que en todas nuestras meditaciones llenemos nuestros corazones de amor, de energía sonriente, ya que cuando tenemos amor estamos en verdadero contacto con todas las cosas. Se tiene una sensación de honor y respeto. La apertura de este punto ayuda también a aumentar la circulación y mejorar la respiración, con lo que se energiza enseguida todo el cuerpo. Puede ayudar a liberar el dolor de la parte alta de la espalda y las tensiones y dolores de los hombros, el cuello y los brazos, al mismo tiempo que nos facilita un medio de recuperarnos del cansancio. Deja que circule esta energía por tu ser para que se produzca esa sensación de gratitud que ha de actuar de catalizador para todo tu trabajo espiritual y tu iluminación. El sexto punto de energía es el punto C7. La mayor prominencia de la columna vertebral situado en la unión del hombro y la base del cuello. Este punto controla todos los tendones del cuerpo. Los taoístas lo consideran como el gran punto de unión del flujo qi que conecta las manos, la cabeza y la espina dorsal. La apertura y conexión de este punto es muy importante para quienes practican el kung fu curativo de las manos, el chi kung camisa de hierro y el tai chi kung. Pon la mano izquierda en la cervical 7 y la derecha en el sacro. Haz una contracción e impulsa la energía sexual hacia este punto. El punto de energía C7, cuando está cerrado, despierta en nosotros una sensación de falta de contacto con los demás, como si nos viésemos al margen del resto del mundo. También nos produce la sensación de que estamos desplazados y fuera de lugar. Esto se muestra por nuestra obcecación, mientras que al mismo tiempo nos vemos bajo la opresión de nuestra falta de adaptación. Al abrirse este punto y irradiar energía, se nota como si se nos cayese un manto desde el cuello para abajo y nos quedasen libres los brazos para abrazarnos con el resto de la humanidad, abriéndose nuestros puntos de vista más flexibles y adaptados que se manifiestan en nuestra sensación de contacto con los demás. Según se va difundiendo esta sensación, bajando por nuestros brazos y manos, somos más conscientes de las cualidades curativas de nuestras palmas de las manos.
El séptimo punto de energía está situado en el centro de la parte posterior del cuello, entre las vértebras cervicales 3 y 4. Cubre esta zona con la palma de la mano izquierda y pon la derecha en el sacro mientras contraes ligeramente las partes delantera, central y posterior del ano. No es necesario contraer las partes izquierda y derecha del ano. Lleva la energía al cuello y nota cómo se energiza este. El cuello es la zona del cuerpo que tiene un tráfico más intenso. Todos los controles del cuerpo, incluidas las emociones, se marcan en el cerebro y pasan por este cuello de botella. Cuando tenemos tensiones y cargas emocionales, el cuello empieza a acumularlas y a agarrotarse. El cuello es el pasadizo de muchos meridianos que canalizan la energía aquí de los órganos, hacia y desde los centros superiores. Por el centro del cuello corre el canal gobernador, mientras que los meridianos de la vejiga, del triple calentador y del intestino grueso pasan por los lados. Las emociones que proceden de los órganos, la ira del hígado, el miedo de los riñones y la vejiga, la pena de los pulmones y el intestino grueso, la inquietud del corazón y el intestino delgado, y la preocupación del bazo, el estómago y el páncreas. Se atascan en el cuello y hacen que se agarrote. Muchas veces, cuando tu compañero ha perdido demasiada energía sexual, puede crearse un aumento de tensión que produce un agarrotamiento emocional muy fuerte en el cuello. Como consecuencia de esto, tu compañero puede sentirse irritado, temeroso y frustrado con facilidad. El cuello es un punto maravilloso para liberar las tensiones de tu compañero. Cógelo de este punto con suavidad. No es necesario contraer el ano, sino que basta con tener cogido a tu compañero y guiar mentalmente la energía sexual curativa para que se disuelvan las tensiones y desaparezcan. Puedes darle un masaje suave para ayudarle a liberar estas tensiones. Con ello harás que aumente increíblemente su nivel de relajación. El octavo punto de energización, la almohadilla de Jade, está situado entre la cervical 1 y la base del cráneo o el occipital, en un agujero pequeño que hay entre dos bandas musculares fuera de la columna vertebral. Abraza tranquilamente a tu compañero y ponle la palma de la mano izquierda en la base del cráneo donde está este agujero y la derecha en el sacro. Nota el calor que se produce según va pasando a tu compañero la energía sexual y la de él pasa a ti. No hay necesidad de contraer el ano. Utiliza la concentración para dirigir tu energía para que funda las tensiones y aclare la mente. Al radiar energía a la almohadilla de Jade, notarás una sensación de que eres capaz de extraer de ella inspiración. Este punto está íntimamente conectado con la respiración, al mismo tiempo que está situada en él una parte del cerebro. Cuando se bloquea, se nota como una carga que te agobia. Al guiar la energía sexual hacia este punto y acumularse allí, se puede despejar este bloqueo. El cerebro se revitaliza, se aclara la mente, se adquiere mayor conocimiento y mejora la memoria. Se nota una sensación ilimitada de estar en las nubes. Cuando está abierto, se respira con más facilidad y se produce una sensación de inspiración, como si algo que está por encima de lo que podríamos imaginar empezase a actuar por medio de nosotros. Presta atención a este punto, relajando la mente, y fíjate en su amplitud y luminosidad. Este punto tiene influencia también en los ojos, los oídos, la nariz y la boca.